mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Uy, qué pareado, me ha salido más bonito, cada vez me luzco más, qué cosa, de verdad. Gente, ¿qué os parece el look que traigo hoy? Esto es una petición muy especial que me ha hecho Maruki García, un besito guapísima desde aquí, que sé que me has pedido este look hacía tiempo y no he podido grabarlo antes. La verdad que el tiempo se me echa encima, esto es así. Y es un look que me pedía en plata y azules, ¿vale? Para una ocasión de fiesta, ese punto así. Y nada, pues aquí está la propuesta. A ver qué te parece, ya me comentas qué tal. Y todos vosotros también, porque esto es para todo el mundo. Y claro, es una de las últimas peticiones que estoy haciendo de momento, gente, porque se nos echa Halloween encima. Halloween está aquí. Y tengo que hacer muchas propuestas y muchas ideas diferentes. Hay una colaboración pendiente por ahí con la señorita Julia's Makeup, maravillosa, que ya veréis qué tal, porque va a ser impresionante, una propuesta para Halloween. Y por supuesto, mi super nona, un besito desde aquí, qué bien me lo pasé ese fin de semana, ostras, eso es maravilloso, nos lo pasamos increíblemente bien. Y claro, mucha gente de nona se ha venido a mi canal también, mandarles un beso enorme desde aquí y bienvenida, por supuesto, bienvenida. Y bueno, gente, que me lío con una persiana, que ya saben que a mí no me gusta hablar, es que a mí no me gusta. Por supuesto, deciros que todos los días publico fotitos y podéis seguir en mi historia de Instagram. Y os dejo por aquí, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí arriba? No, ¿por aquí? No. Sí, por aquí mejor. Os dejo el enlace de mi Instagram para que os registréis, gente, porque ahí publico mi día a día. ¡Mi día a día! ¿Esto es así? Gente, si queréis ver el look completo, cómo se hace, y pasitos y demás, todas estas cositas, quedaros porque... Sí, sí, comenzamos. Gente, todos los productos que vais a ver están abajo en la cajita de información. Comenzamos aplicando esta prebase siliconada de Sephora que nos ayudará a cubrir bien las imperfecciones, poritos y fijar el maquillaje. Con ayuda de una brochita vamos a aplicar esta base que es bastante cubriente de NYX en el tono Light Medium. Estos correctores de NYX me encantan, son los HD y este es concretamente el tono CW04. Es un subtono más amarillo. Es impresionante. Voy a difuminarlo con una brochita de Soeva, que estáis viendo arriba en la imagen. Es redondeada y la verdad que acopla súper bien el maquillaje. Es una pasada. Voy a sellar el corrector con los polvos HD de NYX. Para el resto de la cara voy a utilizar los polvos compactos Hydratouch de NYX en el tono beige. Voy a contornear y broncear un poquito la parte baja del pómulo, raíz del pelo y los laterales de la nariz con una brochita mucho más finita. Ahora es el turno de los ojos y voy a comenzar aplicando esta prebase de Milani. Os la recomiendo, gente, porque es una pasada. Tenéis que probarla. El acabado es transparente.
Comenzamos aplicando en la cuenca esta sombra, que es el tono Poolside de NYX. Es la número 46. Como veis, con una brochita a difuminar, la vamos aplicando de fuera adentro en toda la cuenca. Repetimos el mismo proceso que el anterior con la sombra Tour Up, la número 49, también de NYX. Este es el cuarteto de sombras High White y le vamos a aplicar con un pincelito plano el azul oscuro en la esquinita del párpado móvil. Y a continuación, como estáis viendo, vamos a difuminarlo. Ahora aplicamos el tono negro con un pincel mucho más pequeñito y en menor cantidad donde hemos puesto la sombra anterior. Por supuesto, una vez aplicada esa poquita cantidad, la difuminamos. Ahora cubrimos el resto del párpado móvil con el tono plata que viene también en la paletita. Vamos a utilizar ahora el Glitter Primer de NYX y vamos a cubrir la zona donde hemos puesto el plata anteriormente. Sí, por supuesto, que me encanta a mí un glitter. Pues sí, este es el tono plata, el Silver de NYX, y es precioso. O sea, es un glitter súper bonito, gente. Por supuesto, ponemos eyeliner, que no nos falte, líquido o en gel, y la pestaña postiza. En este caso son estas pestañas de Burlesque, que son una pasada, gente. Tenéis que probar estas pestañas. Máscara de pestañas, por supuesto. En este caso, las pestañas postizas, esta es la de mariposa que habéis visto por la tele muchas veces, L'Oréal. Que bueno, el cepillo no me termina de convencer, pero le voy cogiendo el punto. Repetimos el proceso con los azules en la parte inferior de las pestañas, con un pincelito biselado. En este caso, el azul más intenso de los que hemos puesto. Repetimos con el negro el mismo proceso con un pincelito mucho más pequeño. Aplicamos en la waterline un col, o en este caso yo estoy aplicando el gel liner de NYX. No podemos olvidarnos de perfilar las cejas. En este caso estoy utilizando un lápiz súper finito de NYX, que es súper preciso para dibujar. Vamos a iluminar el arco de la ceja con este tonito que viene en el cuarteto que hemos utilizado y es como un vainilla con un reflejo dorado. Para el lagrimal voy a utilizar este color, que es el Frost Bite, un tono precioso blanco con reflejos azules increíble. Voy a aplicar el colorete con una brochita biselada. Este es el Rose Gold de NYX. Es un tono rosa con reflejo dorado súper bonito. Iluminador, sabéis que este me encanta, es el Soft and Gentle de MAC y es una pasada. Perfilamos los labios con este tono en color nude. Seguidamente aplicamos la barrita de labios, que es el Color Rich 631 de L'Oréal, y un gloss en tono melocotón. Bueno, bueno, gente, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido este look? Me encanta. Yo, la verdad es que no soy mucho de azules, pero depende de cómo los pongas, queda súper bonito. La verdad es que me parece un look bastante chulo. Y por supuesto, el labial alternativo, pueden cambiarlo como quieran, pueden ponerle más fuerza, pero sabéis que yo soy de nude.
Es que el punto así me encanta. Y una cosa muy importante, os voy a hacer un vídeo con mis nude favoritos, mis labiales nude favoritos, porque me lo habéis pedido por ahí. Entonces, tengo bastantes como para cargar un barco. Bueno, lo puedo decir. Y entonces voy a hacer un vídeo con mis nude favoritos. Y también favoritos de NYX 2, porque es que hay tanto producto que es que ya como que se me acumula. Se me acumula. Entonces ya vamos a hacer ese tipo de vídeo. Halloween, que lo decíamos también al principio. Y por supuesto, os quería comentar que en Instagram podéis ver una fotito de un súper regalo que me ha mandado NYX por ser el premio revelación en los NYX Spain Face Award de este año. Me ha enviado un mega tocador maletín espectacular con luces y todo, que podéis ver lo que decía la fotito en Instagram. Y desde aquí mandarle muchos besitos a NYX, muchísimas gracias por el regalo y súper contento. Bueno, gente, que ya Halloween se nos aproxima y estoy súper feliz porque me voy a hacer unos looks así de estos de chas, de los que no me gustan, Made in Jacob Canarias, chas. Y esto es así, vale, que me voy a hacer un look, alguno feo, pues sí, y eso que yo digo siempre, vamos, no te faltará echarte tierra encima, sino cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo. ¿Qué más Halloween que se quiere? Pues no, pues todavía nos echamos más, nos ponemos más cosas para decir, venga, qué fea eres. Pues sí, pues me pongo más y me pongo más feo. Pero no pasa nada, alguno bonito habrá también. Que os super quiero y mil gracias, gente. ¡Mua! Hasta la próxima. ¡Pasa para adentro, mi niña! Es que me pongo a gritar y ya, bueno, entra en mí la ordinaria. Me la como. Madre mía, menuda papada. Esto me tengo que poner aquí como Carmen Sevilla. Dos esparadrapos aquí detrás para que se tense todo el cuello a mí. Porque, madre mía, tengo la boca barro ahora mismo con tanto potingue. Una piedra, ¿eh? Unas carcas. Es que estoy por ponérselo así a la comida. ¿Qué comida? La comida es una mierda. Porque la comida no hay quien se la coma. Pero está bonita. Luce, como tiene purpurina así para sazonar, pues luce la comida. La comida no hay quien se la coma porque es una basura, pero qué bonita, qué bonito se ve el plato.